Buenos días. ¿Cómo amaneces? No No amanecido. Tienes que decir hola, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Dilo. amanecí. Vamos a desayunar. Yummy. ¡Holis! ¿Cómo están? Los he tenido súper abandonados, de verdad. Soy la peor. Pero es que de verdad, hoy no hemos hecho así que solamente limpiar en casa y así. Pero bueno, ahorita vamos camino a hacer unas cositas y me voy a bajar y vamos a hablar un ratico mientras café llega. ¡Holis! Ya bajé del carro y ahora estoy aquí. Que voy a esperar a café. Mientras llega café, me voy a poner aquí. Hoy el clima está muy raro porque hoy hizo sol, hizo sombra, hizo luz, hizo lluvia y miren cómo está más o menos así. Pero estoy en un lado súper, bueno, turístico, súper turístico no, pero sí es turístico. Entonces, bueno, vamos a ver si les muestro un poquito, aprovechando que estoy aquí. Y así no los aturdo con mis historias que siempre ando haciendo videos como de no sé, 20, 25 minutos y eso a Fe le molesta demasiado porque siempre anda diciéndome que mis videos son súper largos. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito de lo que es la parte de Atocha, que también es el centro de Madrid, que yo creo que ya les he mostrado un poquito lo que es Atocha, que es una estación de tren, que es una de las estaciones de tren más importantes y la que sufrió un atentado. Pero entonces se las voy a mostrar, les voy a mostrar un poquito de lo que está alrededor y nos vemos al ratico. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Y les iba a grabar mientras limpiaba, pero mis fachas eran, o sea, mis fachas eran únicas e inigualables. Yo creo que se suscribían como 10 personas al verme así. Pero nada, la pasamos bien, café, o sea, estábamos así súper, no sé, no hemos querido salir ni hacer nada este fin de semana, ni el que pasó. Porque hemos estado así como que, ¿saben? Salir también es agotante y es agobiante. Y por ejemplo, cada vez que tú sales, llegas cansado a tu casa y luego el lunes a trabajar y entonces ya prácticamente no descansaste nada y estás todo cansado. Entonces, bueno. Sí, básicamente estar en casa ha sido nuestro mejor plan últimamente. Supongo que para ustedes eso es malo. Porque no es divertido los videos ni no hay nada así como que nuevo. Ya saben que, hola, estoy desayunando, la estoy almorzando, ya estoy arreglando la casa, vamos a ver películas. Que por cierto, hablando de ver películas, ayer quería ver películas con Jafé. Y fue un show. Que fue una de las razones por las que no la seguí blogueando y luego olvidé y me quedé dormida. Y es que descargamos tres películas, tres. Y queríamos sentarnos a ver por lo menos unas dos,
Desde como las 7 de la noche, pero entonces Jafet se puso a jugar mientras se descargaba, porque pensó que iban a tardar más la descarga, pero en realidad no tardó nada, la descarga fue súper rápida. Y luego ya estaba jugando y era como que no podía ya salirse porque iba a perder todo lo que había hecho. Entonces luego me llamó mi papá y mi mamá y se instalaron a hablar bastante. Y luego llamó la mamá de Café y también se instaló a hablar muchísimo. Entonces nada, después dijimos así como que no, si nos ponemos a ver la película nos vamos a acostar demasiado tarde. Cosa que al final hicimos. Porque nos pusimos a ver esto de lo de los hoteles y tal, y empezamos a buscar. Y sabes que eso se va el tiempo. Y ya nos acostamos como a las 2 de la tarde, de la madrugada en realidad. Pero bueno, nada, súper bien porque hoy nos paramos tarde. No te Espero que cagaste. hoy sí salgamos, sí nos acostemos más temprano. Porque dormir a las 2 de la No, pues madrugada. en girls. ¿Qué fue eso? Nada, está hablando por teléfono. Estaba hablando por teléfono y nosotros y que. El trauma venezolano. Bueno, vámonos, nos vamos ya entonces. Traté el panorama. Sí, un poquito, pero si quieres lo haces tú también. Sí, porque tú eres bull de malo. Vas a comparar el panorama que ella puso con el que yo voy a poner. En serio, vamos a poner dos panoramas Sí, en lo dos mismo. panoramas y ellos dirán en los comentarios cuál es el mejor panorámico del. Find your way back home. Y de esa manera se me fueron 100 euros, unos 50 gastos y 50 míos, pero. 50, 54 con bueno, 108 euros. Pero no vale la pena, de verdad. ¡Hola! Ya llegamos a casa. Ya fuimos a misa. Ya estamos otra vez aquí. Y lo vamos a poner. Bueno, voy a ponerme a hacer. A meter al horno una pizza porque tengo demasiada hambre. No sé por qué. Porque hoy almorzamos tarde y todo, pero muero de hambre. Y voy a cenar fixa, no me importa, mañana, el lunes mañana comienzo a hacer otra vez ejercicio, ¿ya qué? Y voy a terminar de limpiar la casa porque todavía no he terminado. Y ya vamos a comer. Sí, pizza, grasita, ven a mí, ya le echo un mordisco ahí, como pueden ver. Mi boca sí es chiquita, ¿verdad? ¡Yummy! ¿Me enfoca? Ahí, enfoco.